Continuando en la celebración del 45 aniversario de Calzamundo, ubicado en la cuadra 3 de Guillermo Dancy, hablamos con el decano del Colegio de Economistas del Perú, el doctor Juan Arturo Corrales, quien también nos acompaña en esta fiesta. Al contrario, me siento muy contento de estar hoy aquí en esta galería que es Calzamundo y realmente contento y viendo la calidad que tienen los productos. Yo creo que se puede entender fácilmente por qué están siendo exportados a otros países. Tiene usted en sus manos el calzado Corelli, ¿qué le parece? Muy bueno, de alta calidad y realmente se nota por la textura que tiene y a su vez también por la presencia. Uno puede entender por qué está siendo demandado no solamente aquí a nivel nacional, sino también en otros países, ¿no? Como están haciendo constar que gente de España también está demandando los productos de esta galería. Corelli se exporta a varios países y el propietario nos contaba en el programa que empezó fabricando un par y luego vendiendo a su familia, a sus vecinos. Y hoy día es toda una empresa pujante. Este es el tema de los emprendedores. Y aquí también hacemos unos comentarios dirigidos al gobierno. Nosotros estamos enterados y hemos estado comentando también las medidas que se están tomando, que tiene que ver con el lado de la demanda, con el lado de tener una mayor cantidad de dinero los peruanos en sus bolsillos. Pero también nos da la oportunidad para poder comentar el lado real, el lado productivo. No solamente las cosas se hacen con palabras, sino también se hace con acciones. Es muy importante que haya centros de innovación tecnológica, que haya mejor productividad, que haya mayor eficiencia y uso de tecnología. Porque lo que tenemos en esta marca que tengo aquí en mis manos, Corelli, es resultado sin ninguna duda del trabajo, del capital, de las personas y de los equipos para poder llegar a resultados. Llegar al lugar de los hechos, es decir, llegar donde están los emprendedores. Nos ha ayudado hoy día a conversar con las autoridades que han visitado a esta fiesta del aniversario para poder entender que aquí no puede ir por cuerda separada. Tenemos que articular al emprendedor, a las instituciones del Estado, pero también a las instituciones profesionales y a la universidad. El resultado de una acción productiva concreta va a ser el trabajo armonioso del sector público, del sector privado, sus empresarios y de la tecnología. Es muy importante tener esa idea y esa relación. No solamente se trata de hacer políticas en el escritorio. Yo como decano del Colegio de Economistas del Perú, en un interés por el país, de la generación de empleo, porque detrás de esto sabemos, como lo decía también su presidente, hay una producción y hay empleo que se está generando. ¿Qué nos podemos hacer si no hay empleo realmente que genere para todos los peruanos? Son 350 mil jóvenes que año a año ingresan a la población económicamente activa. Imaginemos si no hay actividad productiva para poder tener el empleo para todos esos jóvenes. Seguimos en la fiesta de la celebración de los 45 aniversario de Calzamundo. Vamos a buscar a los fundadores, por lo menos a ver si ubicamos a alguno de ellos. Algunos ya partieron al más allá, otros están enfrentando todavía al reto de la vida.